change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Between you and me, writing our history and creating our memories, defining our memories as the difference between you and me, writing our history, creating our memories. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro hogar. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy vamos a estar haciendo unas galletas porque siempre me ha gustado bake con las niñas. Pero bueno, con Camila. Espérate, mamá. Con Camila, porque pues era solo ella. Hacíamos pasteles cuando estábamos en Nueva York y todo, pero ahora como que ya había dejado ese hábito, pero lo volvimos a retomar. Y hoy vamos a estar haciendo unas galletitas navideñas, así que acompáñennos en este video. Bueno, la masa ya la hicimos hace ratito en la mañanita, pero como tiene que dejarse 2 horas en la refri, entonces ya está ahí. Aquí les voy a dejar el clip de cómo hicimos la masa. Bueno, amigos, vamos a empezar a hacer las galletas. Esta es la primera vez que vamos a hacer galletas, a ver cómo quedan. ¿Te está para eso, Male? Voy a poner 2 mantequillas. A ver si it brings out flavor. Le voy a poner 3 tablespoons. As much as I love cookies. De cream cheese. No. Dice que tienes que poner cream cheese. Okay. No me gusta el cream cheese. Mis manos. Qué bueno que me lavé mis manos. Mamá. Y al azúcar. Yo se lavo bien las manos. Ahora no podemos. Pues miren, es con la mantequilla al tiempo y se mueve bien para que no se sienta tan granulada el azúcar. Yo no tengo batidora, pero tengo este tenedor grande. Ahora le voy a agregar un huevo entero y 2 yemas. Un huevo entero y 2 yemas. Sí, pero no lo olvidaste. No, entonces ahora otra vez a mezclar. Ahí va, ahora un poco de sal. Oh my god. Porque la sal siempre realza los sabores dulces, si no lo sabían. Así cuando hacen atoles también les agregan un poquito de sal y queda rico. 3 cup of flour. Ajá. ¿Qué hay que? La chingada. Haces así, mira. Así. No, yo le dije a la mamá que le diera comer al bebé porque le quería. Así, mira. Pero ¿sabes qué hizo? Se lo dio a la para que se lo eche. Ahora vamos a mezclar esto con cuidadito. Porque si no va a salir todo volando. Y una cucharada de baking powder. ¿Baking powder? A ver, a ver. Mami, para hacer slime se pone baking powder. Creo. Vamos a estar mirando bien. Ok, entonces lo vamos a mezclar bien.
Pero espero que sean deliciosos. ¿Verdad, señorita? Y ahora, como por si no me conocen, sí, como no tengo el ese plástico, no sé cómo se llama ese, nylon de cocina, pues aquí tengo bolsas, un montón de bolsas. ¿No saben cuántos? Entonces tenemos que poner mucho bolsa. Todo ahí. Mamá, mucho bolsas tenés. Porque se tiene que llenar agua. Qué profesional. Mira, con utensilios de cocina. Y entonces lo voy a dejar here por 2 hours. Ajá. 2 whole hours. Mientras tanto, a limpiar, chamacas. No. Yo ya sabía que mi abuela lo envolvía en un trapo. Sí, pero húmedo. Un trapo para que la masa creciera y se... Porque así no le va a pegar aire, pues no va a crecer. Sí, pero con el trapo, o sea, solita se... Entonces, en lo que eso está, pues yo ya limpié la casa, ya arreglé a las niñas. Ahorita me voy a hacer yo el pelo porque quiero tomar unas fotos también. Ahorita, mamá, vayan a buscar sus ganchos, pues las voy a peinar. Pues yo ya saqué esta del refri, que ahora sí la vamos a amasar. Ya pasaron 2 horas. Y para que se haga fácil hay que usar esto. Metimos eso a 350 Fahrenheit y por 10 a 15 minutos. Vamos a esperar a que salgan las cookies para luego decorate. Ay, de verdad. ¿Cuándo vamos a hacer otras más? Tengo que ver cómo vamos a hacer el, no, el frosting, pero vamos a almorzar que no hemos comido. Ya tengo. Ya está. Estamos comiendo pues el caldito. Fran lo cocinó, él hizo el almuerzo hoy dominguito. Me gusta. Está rico, ¿verdad? Y a mí no, a mí sí. Ya te quitaste tu chongo. Mm-hmm. Vale, ahora te miro espejo. Miren. Ma, un caldito de pollo. Mm-hmm. Prueba mi sopa que hice. A ver. Está bien caliente. Ahora vamos a hacer el, ¿cómo se llamará? El merengue, como se diga. Con esta es azúcar glass, se llama de aguate. Aquí dice powdered sugar. Claras de huevo, las que utilizamos, los huevos que guardamos para hacer la masa. Agua y sal. Si quieren le pueden poner vainilla, pero como yo no tengo. Huevo entonces, y esto, y esto. Sí, traigo la tijera, Camitris. Okay. Y la sal. Hey, why are you eating that dulce? Me gusta, sabe sabroso. ¿Está rico? Mm-hmm. Son crispy en, y tienen sabor. ¿No puedo probar? A... ¿No puedo probar eso? Mm. Like it. Dejarme la bandeja sin nada. El que más ganó me ha cocinado. De ahí agarraste. Caras de huevo. Y el agua le voy a ir agregando mientras vayan necesitando.
Ya, ya vamos. Y su colar acá en el jardín. Ahora, miren, ahí está. Mamá, yo soy la deliciosa. Aquí están las galletitas, miren cómo quedaron, muy bonitas. No la paches, solo deténlo ahí, porque si no se va a dar. Está el pinco. Pero primero tienes que ponerle el frosting. No, no, no. A unos no les voy a poner. Yo quiero como de la camisa. Yo quiero de la camisa. Sí, pero esto de estar haciendo galletas lleva todo el día. Venía a ver cómo quedaron, gordo. Y es muy fun. Es fun, es fun, es fun. Para pasar un tiempo con las niñas. Making cookies. Ah, qué bonitos. Lo que voy a probar la galleta. No, no, no. Sea que yo hice. ¿Está rica? Sí, es una de cinnamon. Lo que pasó, el tamaño le llenó todas esas. Bueno, amigos, pues así nos quedaron nuestras galletas. You're welcome. Ya pasé un momento con las chamacas. Las niñas pues van a seguir decorando sus galletas. Y eso fue todo por el video de hoy, amigos míos. Si son nuevos por acá, no olviden suscribirse para que no se puedan perder de ninguno de nuestros videos y formen parte de nuestra bonita familia. Desde acá les mandamos un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video, porque si esto no te gustó, el siguiente puede ser tu favorito. Bye.